Dos unidades de la Policía Valle se vieron involucrados en hechos de violencia y fuerza excesiva en los municipios de Pradera y Toro. El día de ayer en horas de la mañana en el municipio de Pradera, por información de la comunidad, se conoce un caso de violencia intrafamiliar al interior de una residencia. Nuestras unidades de manera inmediata llegan al sitio y auxilian a una mujer que presentaba una herida con arma blanca en una de sus piernas. También se conoció que el presunto agresor sería su compañero sentimental, un uniformado de la Policía Nacional adscrito a otra unidad policial que se encuentra en este momento en turno de descanso. Se activa la ruta de protección a la mujer y, por supuesto, se inician las investigaciones judiciales y disciplinarias correspondientes. Ante un requerimiento de la comunidad en el municipio de Toro sobre la presencia de dos personas que se movilizaban de manera sospechosa en una motocicleta, nuestras unidades policiales activan un plan candado. Estas personas son ubicadas e identificadas. Ante un video que circula en redes sociales por una presunta extralimitación en el uso de la fuerza por parte de uno de nuestros uniformados, de manera inmediata se apertura una investigación disciplinaria con el fin de esclarecer estos hechos y prevenir que conductas no acordes a los protocolos se lleguen a presentar en cualquier actuación policial.